partido. Devuelve la pelota, yo me estoy pudriendo con el partido. Devuelve, no sé si la gente hace lo mismo, yo prefiero que no, por así no se me va de la audiencia. Devuelve la pelota Álvarez Guala. Colocó el balón para la Quintana, entró junto a un Carrizo, tocó a Carrizo. Carrizo a la izquierda para Cheperini, va a tirar, prepara, viene, tiró. ¡Hay gol! ¡Gol de Peñarol! El goleador Cheperini. Fue la pelota por la izquierda, le toca a Carrizo, lo dejaron preparar y tiró violentamente a media altura contra el poste derecho, el neto goleador de Peñarol, el único goleador de Peñarol, Pablo Cheperini, 6 minutos del segundo tiempo, bonito gol, lo preparó, miró, la colocó donde él quiso y decreta el tanto, Peñarol 1, Liverpool 0, Cheperini de derecha junto al poste derecho. Tocado por una varita mágica, el Cheperini 2022 vino para ser goleador en Peñarol. Le pegó un tiro sereno, ¿eh? Miren que no fue un remate potente. La colocó contra el palo. El arquero de Liverpool se había jugado al remate a la izquierda y se metió despacito en el palo derecho. Entró para cambiar las cosas Cheperini. Fíjense que todos los goles que ha hecho Cheperini los hizo de la misma manera. Engancha hacia adentro, recorta. Mira el lugar, la coloca. Gana el aurinegro 1-0. Hay córner que va a tomar el equipo blanco de Liverpool. Va a haber otro cambio en Peñarol. ¿Quiere decir que va a entrar? 5, el argentino Musto. Hay córner. Córner de Liverpool abierto entre varios. Rebota la pelota. Saca como viene el player del equipo de Peñarol. Sacando la Quintana con Carrizo. Carrizo levantó para la Quintana, pierde la pelota, domina Díaz, Díaz por la izquierda, centro, pierde Volpi, está tomando, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! Fue la pelota que quedó bollando sobre el sector derecho del campo y allí le prendió cartucho Medina, rematando violento, cruzado y afuera Alan Medina, a los 25 minutos empató el partido Liverpool. Falló el arquero, Neto Volpi tirando la pelota para el costado. Estaba Medina que la agarró violentamente y empata el partido. 25 minutos, están 1-1 y está bien si el partido es malo y parejo. Un centro que era intrascendente para las manos del arquero, pero Volpi no llegó y con las uñas descolocó a toda la defensa de Peñarol y él mismo provocó la jugada que Medina recibe. Lo importante es la definición. Qué bien que le pega a Medina con cara interna del pie, con cara externa del pie para clavarla en el arco. Fue tan parejo el primer tiempo de malo que ahora es parejo el segundo tiempo con goles. 1-1 empató Medina. Levanta la pelota, Peñarol, el balón que vino para Bonifacio. Perdió Tomás Arabia. Última jugada del partido vino para el jugador del conjunto de Peñarol dominando la pelota, dejó Carrizo. Carrizo tocó para Sarabia. Sarabia ataca tirando un centro. Pelota para Cheperini. Cheperini entregó para Silveira. Remató un centro para Álvarez Martínez. Cabezazo que vino para Álvarez Martínez. Entró. Tomó la Quintana. Está en el tanto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! La Quintana. En un ir y venir de pelota. La pelota cruza derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y la pelota la agarra la Quintana como viene y decreta el puntero derecho de Peñarol, el tanto que ahora sí le da a dar el triunfo a Peñarol en un partido muy cruzado para el equipo negro. Un partido muy mal jugado por los dos equipos, que en el segundo tiempo tuvo la emoción entre el VAR, la polémica, goles anulados y jugadas para un lado y para el otro. Se constituyó en final emocionante y la Quintana rompe también la galleta del partido. Cuando estamos sobre el final, gana Peñarol, que va a ganar el partido 1-0. La Quintana decretó el segundo. Las cosas que tiene el fútbol. Martinera lo erró abajo del arco cuando recogió el rebote de Volpi. Y en el contra, Peñarol mete una jugada veloz. Bentancur ganó arriba y cambió la dirección de la pelota, que le cayó como llovida a la Quintana, que se llenó el botín derecho y con el empeine reventó el arco del arquero Britos. Y en la hora puso el 2-1 para Peñarol. Lo que son las cosas del fútbol. La Quintana era para habilitar a Agustín Álvarez Martínez. Ahora se llenó el botín para marcar el segundo tanto. Ahora sí vale. Gana Peñarol 2-1. ¿Qué?